y la Fuerza Internacional de Respuesta Inmediata de la OTAN continúa maniobras conjuntas en el Mediterráneo español. Telesur es el único medio de comunicación de América que llegó hasta el sitio de estas operaciones. Desde el muelle de Levante, en la sureña ciudad de Almería, hay que navegar durante media hora para llegar hasta el mar de Alborán en el Mediterráneo español. Aquí, con un gran despliegue de buques, aviones y submarinos, la Fuerza Internacional de Respuesta Inmediata de la OTAN ensaya su capacidad de reacción ante un escenario de eventual intervención militar de la organización. Son dos semanas de ejercicios y estamos a de todo tipo de acontecimientos con los cuales una fuerza marítima se puede encontrar en la mar. En particular, los que estamos viendo en este momento es, por un lado, es un equipo de operaciones especiales que está asaltando un buque secuestrado. Es lo que hemos visto en nuestra banda de estribor. En estas maniobras con escenario ficticio, este punto del Mediterráneo es llamado Titán, un país imaginario en el que ocurren diversas situaciones de conflicto, como acciones terroristas y de piratería. Según los comandantes de la OTAN en esta operación, es simple casualidad que los ejercicios coincidan con la realidad que vive en Libia y otros países del Magreb y de Oriente Próximo. Ha sido una coincidencia, ha sido una coincidencia. Este ejercicio está programado desde hace más de un año. De hecho, nuestro planeamiento de la actividad, el planeamiento de la actividad que estamos ahora haciendo, lo completamos en octubre pasado y no tiene ninguna relación con la situación que está pasando. En los próximos días, los 3.500 militares de los 11 países que participan en la operación Noble Mariner 11 navegarán hasta el estrecho de Gibraltar para finalizar allí su travesía. Estos ejercicios continuarán desarrollándose hasta el próximo 11 de marzo y el componente de la fuerza que aquí entrena estará operativo a partir del 1 de julio. Desde el Mediterráneo español, Hilda Salas, Telesur Noticias.